Desde noviembre del año pasado entró en funcionamiento la estructura que está en la propiedad municipal ubicada en la Junta de Pacuar. La municipalidad de Pérez Celedón construyó esta planta de transferencia que reúne las condiciones necesarias para el traslado de los desechos y así se dejó de lado cómo se hacía el proceso en una finca que era arrendada. En este proyecto se invirtieron unos 100 millones de colones. Planta de transferencia, pues sí, ya está, terminó, se terminó la construcción. Lo principal, ¿verdad?, que es para la carga y la descarga de los residuos, donde lo que hacemos es descargarlos y cargarlos para el relleno sanitario. Y está ubicado donde era antes las instalaciones, o sea, en una ubicación de un terreno municipal, donde era antes el matadero municipal. Y está en funcionamiento, ya estamos trabajando ahí desde casi que desde el principio de noviembre del año pasado. Al día se generan unas 37 toneladas de basura que son trasladadas en un camión que la empresa EVI lleva hasta el relleno sanitario ubicado en Cartago. También se reciben desechos de recolectores privados y del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, en este terreno municipal lo que se hace es, bueno, la planta de transferencia, la carga y descarga de los residuos, todo lo que se llega, esto es como un proceso muy rápido, nada más se carga y se descarga y se manda para el relleno sanitario. Aparte ahí también estamos dándole tratamiento a todo lo que es lo orgánico, donde lo ponemos en el compostaje, se le da un tratamiento y esto es lo que luego tenemos como resultado el recuperador del suelo. ¿Falta alguna parte de esa construcción de la obra? Faltan detalles como para tener ya la romana, para poder pesar todos los vehículos que entran, acondicionar un poco más, ¿verdad? Podemos utilizar unas instalaciones que están construidas, pero falta como reacomodarlas mejor para poder tener también lo que es el reciclaje allá en este terreno. Por este proceso, el ayuntamiento destina unos 250 millones de colones al año. Sí, claro, ha bajado porque recordemos que cuando empezamos teníamos un gasto casi de 600, 550 millones. En este momento estamos solamente invirtiendo 250 millones en la disposición final. Este monto bajó significativamente en los últimos 5 años debido a un proceso para que la población separe los desechos. Tenemos una estadística que fue como cuando empezamos con todo esto, 5 o 6 años ya de que no contábamos con un vertedero, de que no teníamos algo más cercano acá y se empezó a darle el tratamiento a todo lo que son los desechos, pero fuera de nuestro cantón, así. Pero estamos hablando que prácticamente es más de la mitad que se ha bajado. Ah, sí, más de la mitad, pero esto ha sido por los grandes esfuerzos, tanto de todos los compañeros que trabajamos en gestión ambiental, los de recolección, los de aseo, los de promoción, y también un agente muy importante fue la población que nos dio la respuesta de que teníamos que clasificar, de que tenemos que separar, y entonces aquí fue cuando se trató de empezar a bajar los costos. Cabe indicar que debido al cierre del vertedero en Lomas de Cocorí en diciembre de 2011 y la falta de un lugar para depositar la basura, en el ayuntamiento se optó por trasladarlo a otros cantones.